¿Por qué quieres salir corriendo en tu momento más difícil? So why you want to run at the hardest point of life? ¿Tú sabes qué fue lo que hizo él? You know what he did? Que oró. He prayed. Y se metió a Getsemaní. And he got into the Garden of Gethsemane. ¿Qué tú haces en tu opresión? What do you do at that moment? You cry? O corre. Or run? Ora. Or pray. Porque aunque Pedro, Santiago y Jacobo se me duerman, yo voy a seguir orando. Though the three favorite disciples go to sleep, I'm gonna keep on praying. Y si vuelvo donde ellos y le encuentro dormido, yo voy a seguir orando. And I'm gonna keep on praying if I go back and they're sleeping. Y el propósito tiene que cumplirse. But the purpose must come to pass. Porque te voy a romper el cráneo. Let me crack your head open. Hay cosas en tu vida que Dios no te la va a quitar. Things in your life God will never take away. Pasa de mí esa copa. No. Take, let this cup pass. Yo te voy a dar, te voy a mandar un ángel. I'm gonna send you an angel que te fortalezca, pero tú vas para la cruz. To strengthen you, but you're going to the cross. Usted tiene que entender el evangelio. Understand this gospel. Hay cosas que él va a permitir que te la hagan. There are God, things God will allow. Hay cosas que están escritas que tienen que pasar. Things that are in that must happen. Hay desierto en tu vida. Wilderness in your life. Que Dios that God te va a dar la fortaleza para que lo traspase. Will strengthen you to cross a Israel. The wilderness. Israel. Él no le quitó el desierto. He did not take away Él the wilderness. Dio fortaleza para que lo traspasaran. He strengthened them to go en through the wilderness. In Gethsemane. ¿Qué fue lo que sucedió? What happened? Que me mandó un ángel. He sent an que angel lo fortaleciera. To strengthen no Jesus. Que le dijera, he never said that. Por el dolor no pasará. You won't have no, no pain. Tú irás a lo que yo te envié. You're going to do to what I sent you to do. Ese hombre te maltrató. That man abused you. Y lo que te hiciste más fuerte porque a causa de maltrato conociste al Padre. But because of the abuse you became stronger and met the Father. Y no es una palabra fácil. It's not a false de cumplir, word. Pero Dios lo hizo realidad. God made it come to pass. Fue puesto en el sepulcro. He was placed in the tomb. Dios va a dejar que haga día que te seque todas tus lágrimas. Modesto, súbelo más para que me escuche. O póngalo ahí. Hay palabras que él me la da que ni la puedo repetir. Pero yo te la voy a repetir. Tú sabes que yo tengo el boquejo, pero la mayoría de mensajes me lo da aquí. I get most messages up here. Hay dolor en tu vida. There is a pain in your life. Hay causa en tu vida. There are causes in your life. Que se te van a gastar todas las lágrimas. You will waste your tears. Spend them all. Pero él no te va a dejar hundido. But he will not let you drown. ¿Y ha pasado ustedes por la mente los dos días que Jesús se la pasó ahí? ¿Dónde did estaba? You think about the 2 days Jesus remained underground? ¿A dónde él fue? Where did he go? Tú lo tienes ahí, si tú se lo podías regalar, creo que en Gálatas. I believe Galatians. Mientras hay gente que dice que tú te has enterrado. Well, some people say he's buried, done and over with. Tú te estás moviendo en el espíritu. You are moving in the spirit. ¿Lo tiene ahí el pasaje? Oh. Galatians. Los abismos. The abyss. Por eso David lo escribe. David wrote about this. Su alma en ese hoy. I don't want to. You're not going to leave me in Sheol, in the soul. Imagínate. In hell, Hades. Él en la tumba. Now, him in the grave. Y se le aparece a aquellos que estaban allá. And he shows up to those over that side. Levanta tu mano derecha. Come on, lift your hand. Permiso de bajar ahora. I got permission to step down. Conoce el caballero de la cruz. I want you to encounter the gentleman of the cross.
Cuando conoce el caballero de la cruz. When you meet the gentleman of the cross. Nunca nadie te desenfocará de tu propósito y el plan que Dios tiene para contigo. No one will ever be able to distract you from God's purpose and plan for your life. ¿Sabes por qué hoy predico? You know why I preach today? Porque experimenté el amor de la cruz. I experienced the love of the cross. Si hubiese sido por líderes, had it been based on leaders, up to the leaders, por pastores, or up to pastors, tuviera descarriado. I would have been wayward and lost. Pero experimenté, but because I experienced el amor de la cruz, the love of the cross, por eso he permanecido. That's why I have remained. Hay gente que tienen que volver a la cruz. There are people that must return to the cross. Y reconocer el valor de la cruz. And recognize the value of cada the cross. De tus errores, every one of your errors. De tu caída, and your stumbling. Cuando tú miras la cruz, when you look at the cross. Él vuelve y te levanta. He picks you up once again. Por eso se escribió en el Éxodo. It was written back in Exodus. De la serpiente de bronce. About the bronze serpent. Todo el que era mordido por la serpiente. Everyone bitten by the serpent. Miraban la serpiente would de bronce. Look at the bronze serpent. Y así como la serpiente de bronce fue levantada. And as the bronze serpent was lifted up, Dios era levantado. So must the Son of Man be lifted up. La serpiente no moría. If you looked at the snake, you y would not die. Todo el que mira la cruz, pero sin Jesús, tiene vida eterna. If you look at the cross without Jesus on it, you have porque eternal Jesús life. Ya no está en la cruz. See, he's not on the cross anymore. Pero tu pecado y mi pecado fueron clavado en la cruz. My sin was nailed to the cross. Yo no creo en un Dios que bota a la gente y lo saquen por esa puerta. Creo en Dios que trae multitudes que entran por esa puerta. I don't believe in God that would evict people out the door. I believe in God that would draw people in through the door. Hoy es un día de arrepentimiento. This is a day of repentance. Hoy es un día de amor. A day of love. De llevarte bien con los demás. To get along well with others. Y si nuestro Dios pudo cumplir esa promesa, si Dios pudo hacer realidad esa profecía, and if God could make come true that reality, that prophecy, ¿cómo no cumplirá? How will he not fulfill todo lo que ha dicho de nosotros? All that he said about us. Pregúnteme dónde está Jesús. Ask me, where is Jesus? Todo en voz alta, ¿dónde está everybody, Jesús? Where is Jesus now? Sentado. Sitting down. A la diestra. At the right hand. Cuando tú oras. When you pray. Él está a la diestra. You're at the right hand. Intercediendo por usted. He's interceded for you. Seated at the right hand. Por eso él mismo dijo, abogado tenemos. He said, we have a defense counsel ourselves. Columna número dos. Pillar number two. Levanta las dos manos ahora. Come on, lift both hands. Este es el mensaje. This is the message. Amor, el mensaje de la esperanza. The message of hope. Amor, ponte aquí, mira la familia. Todo levante su mano. Everybody, hands lifted up. Vito, por eso cuando llegaste aquí te identificaste. That's why you could relate when you came here. Llegaste, when you came here, you could relate to this place. Le voy a decir algo. Can I share this with you? Cada día yo muero. Every day I die. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque Pablo dijo, Paul said, ya no vivo yo. No longer do I live. Vive Cristo en mí. But Christ lives in me. Entonces, cuando yo muero, so as I die, él vive en mí. He lives cuando in me. Hay mucho de mí. When there's too much mucho of me, de usted, too much of you, él no puede vivir en nosotros. He won't live in pero us. Cuando nosotros, but when we menguamos, decrease, entonces crece. He grows. Versículo
El mensaje de la tumba vacía. The message of the empty tomb. Es el mensaje de la esperanza. Is the message of hope. Chequea unos versos que tengo ahí en Juan. Dáselo allá arriba. Algo se está moviendo. Something is happening. Hay una esencia de su amor y su gracia. There's an essence of his love. Dale la cita ya. Juan 12, 17, 26. Espérate. Ya estoy en otro esfera. Sí, ese era el pasaje. Pone la mano en el hombro a tu hermano. Lay hands on your neighbor's shoulder. Hasta que siga agarrado de Jesús. So long you keep holding to Jesus. No te caerá. You're not going to fall. Dice pastor, pero yo me ha caído. But he said, pastor, I have fallen. Pero él vuelve y te levanta. But doesn't he pick you up yet once again? Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. People bore witness about him who had been when they called Lazarus out of the grave. Y si él llamó a Lázaro del sepulcro, so if Jesus called Lazarus out of that todavía tomb, usted y yo no estamos en el sepulcro. We're still haven't reached the tomb yet, our grave, have we? That's a good thing. Y le resucitó de los muertos. And he raised him from the dead. Démelo en la tele, regálame el próximo. Creo que voy a sacar una serie de esto. I'm going to get a series out of this. Mucha gente había ido a las 12:17, sorry. Sí, mucha gente, ¿qué? No, me equivoqué de verso. Digan conmigo todo calladito. Say with me. Hay gente que me están viendo. There are people who look at me. Cómo me comporto. How I carry myself. Qué actitud tengo. What is my attitude. Qué hablo. What I speak. Qué digo. What I say. Qué manifiesto. What I manifest. Porque sin usted querer. If you don't believe. Cuando él nos resucitó. When he resurrected us. Ahora usted llama la atención. Now you draw the attention. Querer, darse cuenta. And even without you noticing. Pregúntame por qué. Ask me why. Él no era el ciego. Wasn't he the blind one? Se parece a él. It looks like him. Yo era. I was. Yo soy. I am. Pero ahora veo. But I can see now. Los que estuvieron presentes en Betania cuando Jesús resucitó a Lázaro habían contado en Jerusalén este milagro. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús. ¿Te escuchaste lo que leíste? Que la gente salió a qué? People came out. Va a tener más evidencia que cualquiera. You'll have more evidence than anybody else. Y tu palabra, your words, que pasó negra, va a tener credibilidad. You have credibility. Como te predicaba anoche, as I preached before, no va a ser tanta palabrería. It's not so many abundance of words. Van a ser poca palabra, pero va a haber evidencia de cada palabra que hable y desate. There'll be a few words and a lot of evidence for everything you say. Y la gente va a correr a usted. People will run to you. Y la gente corría a Jesús. People ran to Jesus. Y la gente corría a los apóstoles. People ran to the apostles. Y la gente corría a los discípulos. People ran to the disciples. Porque cuando se hablaba, when they spoke, la palabra tenía respaldo de resucitado. Ah, the words were backed up by the resurrected. Cuando one. Nosotros vivimos para el resucitado, when we live to please the resurrected God, lo que se habla no es un eco. What is spoken is not an echo. Porque hay gente, there are people, que eran la voz de Dios, who were the voice of pero God, ahora son un eco. But now they're just a distant echo. The church, no puede ser un echo. Cannot be an echo. La iglesia tiene que ser la voz. The church must be the voice. Esta mañana, this morning, le estoy hablando a familia, I'm speaking to families, que nunca más serán eco, who will no longer be the echo. Serán la voz. They will be the voice. En todo lo que haga, in all that they será do, respaldado, you will be backed y tendrá up, resultado. And you'll have the results. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído el que había hecho esta señal.
Mueve al que está a tu lado con violencia. Agárrate, I want you to shake your neighbor up now. Y dile, te veo que porta señales. I see signs on your life. Te veo que porta señales. I see signs on your life. Muévelo con violencia. Shake somebody violently. Y dile, pero qué es lo que tú tienes. Yo, what's on you, bro? Qué es lo que te pasó. Yo, what happened to you? Que porta señales. You got so many signs. El próximo verso. Yo leía esto, hijo. I read this. Me llamó la atención. Piqued my interest. Pero los fariseos dijeron entre sí. Pharisees said to each other. Ya ver que no conseguí nada. Pastora, mira esto. You see, they accomplished nothing. Mira. Look. El mundo se va detrás de él. The world has gone after them. Es que ya la gente no es tonta. People are not a grave anymore. Es que yo voy a seguir gente que tenga respaldo de I'm Dios. I'm gonna walk with those who God walks with. Mueve al que está a tu lado. Shake your neighbor. Y dile, a mí nadie me engaña. Nobody's gonna deceive me anymore. Dime en qué fuente tú te alimentas. Tell me where you feed. Y verás el resultado manifestado de la fuente and que te echó. You'll see the manifestation of my Amarle más ley. Amarle más ley. Lo tuyo nadie lo detendrá. Nobody's gonna stop you now. El mismo Satan. Not even the devil. Va a reconocer. Will recognize. Que mientras más quiere que retroceda. Oh, while you're on earth. Hay gente. There are people. Que quieren ver la iglesia vacía. Wanna see the church pero empty. Pero Dios trae más familia. And God brings more porque people. Porque donde hay señales. Where they are signs. Prepárate. I want you to get ready. La gente correrá a ti. People will run to you. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Amor, tu lado. ¿Y por qué donde van los lugares se llenan? Why do we go places and they get filled right there? The world has gone. ¿Qué es lo que tiene? What do they carry? Cuanto más te hacen todo imposible, the more they make life difficult for you. Dios te lleva agarrado de la mano y así que va. God grabs you by the hand and moves you along. El mundo va detrás de él. The world is after him. Este hombre hay que detenerlo. We gotta stop this man. Hay que matarlo. We gotta kill this man. Máteme. All right, kill me. Que el mismo que me envió, the one who sent me, se encarga de resucitarme. Is gonna bring me back. El mismo que te puso, the one who placed you, es el mismo que te sostiene, will uphold you. El padre lo envió. The father sent him. El padre se encargaba de sacar. And the father would take him out as well. Por eso cuando tu llamado es genuino, when you have a real calling, que te puso el Padre, where God placed you, ni los Saulos aunque te persigan pueden detenerte. No one who stops or goes after you will be able to stop you. Ya no le voy a decir que se siente, quédense parados. I'm not going to ask you to stand. ¿Te recuerdas Houston? Hora y media, nadie se sentó. Hour and a half in Houston, no one sat down. Levanta tus dos manos. Come on, lift your hands. Entiende el poder. Understand the power. In the kingdom has authority. El reino tiene autoridad. In the gospel it has power. El evangelio tiene poder. Pero los fariseos se decían unos a otros, miren, todos los siguen, no vamos a poder hacer nada. One more time. Pero los fariseos se decían unos a otros, miren, todos los siguen, no vamos a poder hacer nada.
¿Y qué tiene este hombre? So what is on this man? Una esencia que nunca la perdió. An essence that was never lost. Cuando tú portas la esencia, when you got essence, nunca la pierda por los fariseos. Don't lose it because of Pharisees. Forget you, Pharisees. Y cuanto más oposición, but more opposition, más gloria, more glory, más multitud, more multitude, más resurrección, more resurrection, más que, more people, más expansión, more expansion. Y ya no era en sinagoga. It's not just a synagogue now. Era en estadio. It's in a stadium. Porque cómo entraba 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 bajo techo. How can you bring thousands under a roof? En el comienzo, at the beginning del ministerio, of ministry, Lucas 4:18. Luke 4:18. El libro no se abrió en un monte. The book was se abrió en una sinagoga. The book was porque a nadie lo conocía. Nobody knew him. Pero después que manifestaba gloria, manifested ya no era en sinagoga. It's not a synagogue. Ya era en estadio. It's a stadium now. La gente te va a seguir. People will go after you. Por tu esencia de él. By the essence of him in you. La gente está cansado. People are tired. De escuchar mensaje muerto. Of a dead message. La gente quiere ver resultado del mensaje que se predica. They want to see the evidence of the words that you preach. Había cierto griego entre los que habían subido a adorar. En la fiesta, el próximo. There were Greeks who casi had gone llegando up to the una plataforma todavía. Vamos. Estos pues se acercaron a Felipe. Pastora, mira esto. And they came to que era de Bethsaida, de Galilea. Y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. And they said, we want to see Jesus. Pregúntame, era griego, ¿por qué fueron de Jesús? Why did the Greeks go to Jesus? Porque se cansaron de adorar imágenes. They got tired of worshiping idols. ¿Sabe lo que va a pasar? You know what's going to happen? Que la gente va cansarse de adorar imágenes. People will grow tired of the idols. La gente va a cansarse de emborrachar. They grow tired of getting drunk. La gente se va a cansar de juguearse, de chupar hookah, de fumar marihuana. Smoking weed. Ellos eran griegos. They were Greeks. Pero estaban vacíos. But were empty. Pero ellos escucharon. But they heard. Que este hombre portaba algo. This man had something in his life. Hay gente que en tu compañía te va a pedir 9:11 que lo traiga a la casa donde tú estás. Who will beg you to bring them to this house? Porque va a hablar poco. You're gonna speak little. Pero cuando hable, but when you do speak, van a salir llama de fuego por tu boca. Flames are coming out. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora. Jesus said the hour is here. Esto, el Hijo del Hombre, that the Son of Man sea glorificado. Will be glorified. Pregúnteme, ¿cómo así? What do you mean? What you saying, brother? ¿Qué idioma es este? What are you speaking, man? Ese no es, tú te adelantaste. Oops. Es que Dios va a matar dos o tres hoy. God is going to slay a few today. Don't worry. Una vez un predicador decía eso y cada vez que decía eso se moría uno. A preacher used to say that, then people would actually die. But I'm not talking about that level of slaying. Hold on. Don't worry. Te lo voy a enviar ese testimonio. Cada vez que el predicador abría la boca de muerte se moría uno. Every time a preacher used to say that, people would die. Lo que no muere, what does not die, no puede resucitar, cannot resurrect. Y Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre. Why say glorificado? The hour has not come that the Son of Man should be porque glorified. Porque que Dios se glorifica en nuestra vida. Why does God glorify himself? Cuando todo está perfecto. When things are perfect. Cuando todo está bien. And well. Aprende. Learn it, baby. Que sin sátrapa. Without the satraps, no hay foso de los leones. There's no pit of lions. ¿Tú sabes cómo esto? ¿Cómo se llama el ajedrez? ¿A qué más? Chess.
Checkmate. ¿Quién sabe jugar ajedrez de ustedes? Who can play chess here? Ajedrez, ¿quién juega ajedrez de ustedes? Anybody plays chess? Es una película. It's a movie, baby. Es una guerra. It's a battle. Del bueno y el malo. Good versus evil. El malo siempre persigue al bueno. Evil is after always chasing good. Pero ¿cómo termina el malo? But how does evil end up? ¿Quién gana? Who wins? Gracias por los tres que aplaudieron. Thank este you lado. For all three of you who actually listened. Léeme ese en la tele. Pastor, entonces usted me tiene que decir, Pastor, que yo me tengo que encontrar con gente que me sacan lágrimas, sí. I gotta get together with people who make me cry. Yes, you do. Pastor, entonces usted me está diciendo que me voy a encontrar con gente que me hace la vida difícil, sí. Pastor, I'm gonna meet people who give me a hard time. Yes, you will. Pastor, Pastor, usted me está diciendo que la gente tiene que aborrecerme, sí. Are you saying people got to hate me? Yes, they do. Pregúntame. Ask me. Porque sin fariseo no hay cruz. Without Pharisees, there's no cross. Sin Judas, no hay tumba. Without Judas, there's no tomb. Vuélvete loco. Lose your mind. Algo. Do something. Hay alguien aquí. Anybody came today. Sin faraón. Without Pharaoh. You ready? Está listo. Sin faraón. Without Pharaoh. ¿Cómo va a liberar el pueblo? How can you lead the people? Necesito alguien que me haga oposición. I need an opposition person. Y cuanto más oposición, the more opposition. Dios te da más revelación. The more revelation you get. Alguien pudiera correr. Can you run around? Alguien pudiera way? Gritar. Can you shout? Acaba de desatarse algo. Something got released. Cuanto más ungido, más perseguido. The more anointed, the more persecuted. Algo se rompió. Something just got loose. Esa hermana que caminaba contigo. That one that walked with you. Ese hermano que caminaba contigo. That brother that walked with que you. Que te dio la espalda. Who turned their back. Que te apuñaló. Who stabbed you. Te ayudó a que usted dependiera del Dios viviente. They helped you to depend on the living God. Saca el chofá. Saca el chofá. Hay cosas permitidas por Dios. There are things God allows to happen. Lo que Dios quita. What God takes away. Es porque Él sabe lo que te entrega. He knows what's in a hand, you. Delante de ti estaré humillado, viviré. Delante de ti estaré. I stand before you. Humillado viviré. Low and humble before you. Solo tú me has enseñado el amor. You have taught me love. Y a depender de ti. To depend on you. Tú eres mi sustento, mi pulsión. You sustain me, you're my portion. Delante de ti estaré postrado. Viviré, me humillaré. Before you. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, pero si el grano de trigo no muere, ellos no están entendiendo en el idioma, ¿por qué le habla en parábolas? See, Jesus is speaking in parables, says, if the grain of wheat does not die, what do you mean, Jesus? Hay cosas negras que hasta que no mueran. There are things that until they don't die. Tú pensabas que cierta gente te hacían bien. You thought people used to be good for you. I said earlier to you que lo que no te mata, what don't kill you te hace bien, does you good. Gente que le dio el COVID y que no lo mató te hizo impune. People who got COVID didn't die, you became immune now. Cuando algo no te mata te fortalece. If it doesn't kill you, it makes you stronger. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que ya multi. Yo te pedí hace dos veces el próximo verso, please. Televisión, muévete, please. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, recuérdense lo que hablábamos en la reunión. I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and si dies. Si tú no pasas por cosas, ¿cómo tú vas a entender que Dios estuvo ahí para librarte? If you don't go through something, how do you know God was there to deliver you from the something? Sin Amán. Without Haman, ¿cómo voy a saber que Dios estaba con Mardoqueo? How will I know that God walked with Mordecai? Ellos se gozaban llevándolo a la cruz. They enjoyed him
taking Jesus to the cross. Por eso Satanás no es omnisciente. That's why the devil is not omniscient. Porque si hubiese sabido lo que le venía. Had he known what he was about to do, never go for the crucifix. Nunca for the Jesus. Va y crucifica a Jesús. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y Jesús le está diciendo, ustedes me van a ver muerto. Jesus said, you're going to see me dead. Todavía. For about two sin days. Verme para ustedes, estoy muerto. For you, I'm dead. Pero estoy en otro lado. But I'm somewhere else in reality. Mi cuerpo físico, my physical body, no lo van a ver. You're not gonna see it. Pero me voy a trasladar a otro lado. But I will transport myself allá, elsewhere. En un lugar, people in another que necesitan place verme. Who need to see me. El pasaje da la hora, pastora multimedia. Levanta tu mano para que agarre esto. Lift your hands and get this. And Jesus said one day. Jesús dijo un día. My father walking every time. Mi padre trabaja todo el tiempo. He walking like that the same as my father. Y yo trabajo igual que mi papá. I say like that in English. You say like that. For real? For real. Oh, I just go English. Very good English. In the kingdom. En el reino. Every time move. Todo está moviéndose. Walking. Trabajando. Y despojando, por tanto nadie. ¿Y qué es lo que te pasó? Sí. El ata de Cristo fue. ¿Dónde está? Pero ellos me están poniendo los versos que no tienen que ver nada con esto. Y en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. It says he also went and preached to the incarcerated spirits. Está en la tumba. He's in the grave. El cuerpo. The body. Pero en el espíritu. But in the spirit. Está predicando. He's preaching. Now that's a bad dude right there. That is a bad dude. Por eso hay gente que se burlan cuando no te ven. That's why people mock you when they don't see you. Bendiciones, somos los pastores Giovanni Sondi Ramírez. Te tenemos una gran noticia en este día. Ya nuestro botón de unirte está listo para que seas un colaborador del ministerio, donde tendrás unos beneficios exclusivos de charlas y conferencias de liberación de matrimonio y videos exclusivos. Será una gran bendición para nosotros que seas un colaborador del ministerio. No se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que te envíe todas las notificaciones. Va a ser una gran bendición. Tenemos contenido para las familias, tenemos contenido de liberación y tenemos una meta: llegar hasta lo último de la tierra llevando la palabra del reino.